Si eres de los que les cuesta un montón dibujar labios, es decir, una boca, pues yo te traigo una forma muy útil y práctica. También muy fácil. Haz una línea vertical, perdón, horizontal, y haz esta forma, esta especie de línea como acostada, perdón, esta se me fue un poquitín arriba. Son como diagonales de esta manera. Luego, tráetela para abajo de esta manera, de igual esta. En todo caso, sería como una M, por así decirlo. Y conéctala con esta horizontal que ya habíamos hecho. De igual manera, este lado. Seguido de eso, vas a hacer aquí arriba una línea y otra más acá, como copiando las de abajo. Vas a hacer justo aquí una línea vertical luego baja estas pero solo hasta esta parte haz una línea arqueada de esta forma que determinará el ancho del labio inferior y conéctalo con una línea vertical de esta manera por ambos lados, a modo de que forme una especie de rectángulo. Haz otra línea más de esta manera, justo por abajo, y haz esta línea otra más, pero esta vez una horizontal no tan arqueada, y llévatela hacia arriba. Justo de esta manera. Luego baja esta aquí y conéctala con la que ya hiciste anteriormente. Repite este suceso de este lado y borra un poco el excedente. Siempre digo que es mejor trabajar sobre un plano limpio que sobre tanta línea que a la vez te puede hasta confundir. Y llegó la hora de detallar un poquito más. Para ello voy a utilizar este lápiz, que es un poquito más oscuro que el anterior. Este es un 3B. El anterior era un 2B. Y procederé a darle una forma más redondeada a estas líneas. De igual manera, de este lado, y la forma de arriba. Justo por arriba haré otra línea de esta manera semi arqueada. Y usaremos esta línea para ubicar dónde irá la sombra. Borraremos un poquito lo que fueron las líneas guía. Siempre es bueno que se laven muy bien las manos antes de dibujar, porque a veces como uno como que tiene grasa en las manos y eso marca el papel y a la hora de sombrear,
pues esa mancha se queda ahí súper horrible y es imposible de eliminarla. Para dar detalles, el sombrero lo haré con carboncillo. Ustedes pueden utilizar un lápiz común y corriente. Recuerden que si no les sale a la primera, pues les tiene que salir a la segunda o cosas así, ¿verdad? La cosa es no rendirse, no tirar la toalla. Siempre el labio superior va a ir sombreado más que el inferior. Esto depende, claro, de dónde esté llegando la luz. Ya que si la luz viniese de abajo, pues esto pasaría a cambiarse. Estaría el labio superior más iluminado que, perdón, más oscuro que el superior. Ya me hice bolas. Y para ello voy a utilizar mi respectiva toallita. Las que yo les dije que yo había elaborado. Nos deshacemos un poquito de lo que no queremos. Y proseguimos. En esto del dibujo tienen que ser muy, pero muy pacientes. Ya que pues la paciencia, aparte de ser la madre de todas las virtudes, les va a ayudar a generar práctica. La constancia trae grandes cambios. Créanme que yo he visto eso en mí y pues de igual manera se los aconsejo, ¿verdad? Vamos a remarcar un poquito las líneas que queremos que se marquen más. Un tip que les voy a dar que a mí me funcionó, si son de ese tipo de personas, es que yo a la hora de dibujar antes me pegaba demasiado al papel. Porque para mí era muy cómodo. Pero me di cuenta que eso realmente no ayuda mucho a la hora de. Si tú piensas a grabar tu propio video de cómo dibujas y todo, en la cámara saldría toda tu cabeza y pues no quieres eso, ¿verdad? Entonces es momento de que te acostumbres a dibujar a distancia y vas a sufrir varios cambios, por así decirlo, porque tus manos se tienen que adaptar a la forma nueva de dibujar, lo cual será agarrar el lápiz más suave a una larga distancia, que tu puño no esté sobre el dibujo, sino que afuera de. Eso te va a ayudar un montón. Y aquí es que generamos la sombra. Y pues difuminamos de poco a poquito. Y
empezamos a sacar luces que ayudarán mucho a darle un aspecto real. Y pues generamos algunas luces por acá. Y por acá. Si no tienes un borrador de estos que se llaman monocero, pues afila un borrador común y corriente y eso te ayudará en gran manera a sacar luces. Créeme, a mí me ayudó un montón. Y pues con el lápiz 8B voy a oscurecer un poquito más por esta zona. Y listo, allí tendrías ya unos labios perfectos. Y si te gustó o te sirvió, no dudes en dejar tu like, tu comentario y compartir, que eso me ayuda muchísimo. Y nos estaríamos viendo hasta un próximo tutorial. ¡Chao!